señores, el Bayern de la UEFA Champions League. Campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hola a todos, soy Iñak, espero que estén bien. Un saludo afectuoso a la gente de Tigres y a la gente del Bayern. Hola a todos, soy Lucas Hernández y desde aquí quería mandaros un saludo muy grande a todos los aficionados del Tigres y a todos los aficionados del Bayern de Múnich. Vamos a tomarlo como partido tras partido, ¿no? Porque es lo que le dije a la gente de Tigre cuando me propusieron algo con Lucas. Les dije, no quiero que la gente piense que nosotros ya pensamos en la final contra ellos, ¿verdad? Porque que lo quieras o no, ellos también tienen un partido contra Al-Ahly o Al-Duhai. Yo acepté eso porque Lucas es francés, porque nació en Marsella y está en la selección de Francia, tenemos experiencia en común, pero nada de pensar en la final ya con el Bayern, la verdad. Tenemos un primer partido que va a estar complicadísimo porque los coreanos corren mucho, son muy dinámicos, así que partido tras partido. Yo no tengo objetivo en ese campeonato de mundo de clubes. Solo quiero pensar en el próximo partido a cada vez. Nosotros es cierto que venimos de hacer un año pues increíble, ¿no? Hemos ganado todos los títulos que hemos jugado y la verdad que estamos en un nivel de confianza bastante, bastante alto y lo que es el Bayern, lo que representa el Bayern es siempre eso, es siempre ganar, siempre ir a por los títulos, siempre ir a por la victoria y nosotros llegaremos ahí al Mundial de Clubes pues desde el minuto uno para querer ganarlo. Toda la gente ahí le adora, es un ídolo, todos los niños querían cuando estaba allí en el Marsella y ahora imagino que si algún día vuelve, que ojalá vuelva, una foto con él, un autógrafo. ¿Verdad o mentira, André? Cuando nacimos en la región o en Marsella, desde el comienzo es Marsella en las venas. La sangre es blanca y azul, ¿verdad? Porque vives con Marsella cuando eres niño, cuando creces. Marsella es el club de Francia. Es muy diferente, digamos, las palabras y los dichos mexicanos al español, creo. Le voy a explicar a Lucas. El güey, ¿cómo estás, güey? No, güey, es como gros frère. Después de cada frase en francés tenemos nosotros es o gordo o hermano. Y aquí en México es güey, 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 güey. Yo estoy viendo una serie ahora, que es la Reina del Sur, que sí. La han grabado ahí en México, en Sinaloa. Y la verdad que también se me están pegando cositas, mexicanas. Tengo muchas, pero la que, no sé, una que me parezca muy, muy difícil. Entschuldigung, que es como disculpa, ¿sabes? Como perdona, Entschuldigung. Y bueno, y ya escribir eso ya, imagínate. Entschuldigung. Sí, como perdona, disculpa, ¿sabes? Entschuldigung. ¿Comer tacos en la mañana? Uf. ¿Picante? ¿Picantes? Ah, no, el picante yo no puedo, pero sí yo, está yo, aquí es una locura, ¿eh? Cuando el mexicano te dice, no pica, es que pica mucho. Y cuando dice, pica un poco, es que no lo puedes comer. Si lo comes ya te puedes desmayar fácil, pero sí, bueno, no, yo el picante todavía no. No di el paso. En alemán hay un plato que es típico aquí, que es la salchicha, y con otra cosa, pero no sé cómo. Es como coliflor, algo así, ¿no? Pero claro, la comida está buena,
pero no, ¿sabes? No, no es comida francesa ni mucho menos. La verdad, en México, bueno, en Monterrey, la carne, el sabor de la carne, nunca he conocido eso en muchos países donde fui. Es la mejor carne del mundo. Las últimas vacaciones fui a Tulum, en una playa donde casi no haya gente, en una casa en vacaciones, y la verdad la pasé increíble. Descansé después la Conca Champions, descansé allá, y Tulum está hermoso. Bueno, yo no les puedo recomendar, como él me está diciendo, de Tulum, Playa del Carmen. Frío, por favor. Yo aquí lo único que conozco aquí en Alemania es Múnich, y la verdad que la ciudad en sí es muy buena ciudad. O sea, es una ciudad, la verdad que para ser jugador de fútbol es la mejor ciudad, porque es una ciudad tranquila, la gente no te molesta. Un sábado por la noche, que todo el mundo está fuera, y salgo a cenar tranquilo. Es que tenía muchos jugadores, la verdad. Sisu, la verdad que me encantaba. Thuram también, Lizarazu. La verdad que yo, aunque sea la lateral izquierdo y central, me gustaban todos los jugadores. Zidane y Ruud van Nistelrooy. Era mi, digamos, mi... ¿Referente? Sí. Pero, o si no, Zidane. Nunca lo conozco muy bien. Es el Didier Deschamps. Mismo si al inicio fue complicado con él, pero después me llamó de nuevo a la selección, y es un ganador. Tuca Ferretti, por la confianza, hay un momento donde tuve 8 partidos sin anotar hace 3 años de eso, y me dio su confianza, nunca me sacó de los partidos y todo. Y el último es Marcelo Bielsa, los tres agarro un poco de cada quien para los recuerdos buenos, digamos. El Cholo Simeone fue el que más me inculcó, con el que más aprendí, y luego con el que empecé a ganar títulos fue con Deschamps, ¿no? Entonces creo que con estos dos son los que más he aprendido. Yo diría Javi Martínez. Estoy todo el día con él, y la verdad que es un jugador y un grandísimo jugador, y sobre todo grandísima persona. Yo pensé que ibas a decir Thomas Müller, pero él no tiene cara de chistoso, ¿eh? El problema es que Müller es muy gracioso. El problema es que yo no lo entiendo, entonces. Nahuel Guzmán, definitivamente. Argentino, muy alegre, muy... Es él. No, pues hay una pasión increíble. La verdad, Tigres es en las buenas y en las malas. No paran de cantar desde el minuto uno. Cuando hay un gol de visita, el estadio de una levanta la voz. Mucho ruido cuando hay un gol, se siente bonito la canción que me hicieron y todo. La verdad, es una pasión increíble aquí. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es? Es como Olivier, como la de Olivier. Ah, Olivier, de la, 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 la. Yo ya estaba acostumbrado, que cuando vine a jugar aquí con el Atleti en Champions hace ya unos años, que en el Allianz Arena era una olla a presión, ¿no? La gente no para de cantar también, de saltar, y bueno, tienen la suerte que en el Allianz siempre hay muchos goles, entonces se van felices. ¡Buah! Vaya pregunta más complicada, ¿no? Ya, ¿cómo voy a ser la mitad de mi talla? ¿Eso es muy pequeño? Bueno, yo el doble de peso, entonces. Yo creo que también el doble de peso, ¿eh? Prefiero un buen armario ahí, ¡pum! Bueno, espero pues que algún día podamos tomar... O en Marsella o en México, pero no me invites a Alemania, por favor, porque hace mucho frío y yo no quiero ir allá. Perfecto.
y nos conocemos, porque claro, en persona no nos conocemos, nunca hemos coincidido ni nada, así que a ver si algún día podemos conocernos y nos vemos ahí tranquilamente, ¿vale? Dale, con mucho gusto. Un abrazo fuerte. Un abrazo, chao, chao.